Desde el Coliseo de Taekwondo visitamos el trabajo que realiza el profesor Luis Acurio con cada uno de estos deportistas de cara a las competencias que se vendrán para Fede Sucumbíos a nivel nacional. Preocupa, sí, el tema del recorte presupuestario que realizará el Ministerio del Deporte para cada una de las federaciones provinciales, y eso, de una u otra manera, pues, no es beneficioso para el trabajo que se requiere hacer en cada una de estas disciplinas. Dialogamos con el profe Luis Acurio y esto nos manifestó. Gracias a Dios nos encontramos pues casi la mayor parte del equipo entrenando de lo que es para Juegos Nacionales de Menores, que es el evento oficial que tenemos en lo que relaciona a la categoría menores. También tenemos una deportista en la categoría juvenil que va a realizarse los Juegos de menores en el mes de mayo. Bueno, por lo pronto, pues un poquito de expectativa, mucho preocupación, si podríamos decirlo. Al momento, pues hay un recorte de presupuesto del Estado o del Ministerio, a su vez, a la Federación Deportiva, y eso pues nos limita muchísimo y preocupa enormemente a quienes hacemos como entrenadores, ya que si no hay recursos, obviamente no vamos a tener competencias con los deportistas, competencias preparatorias para ir a los eventos fundamentales. Entonces, eso ya preocupa no solamente al entrenador, sino también al deportista, porque ir directamente a una competencia oficial o ir a una competencia oficial con un tope o competencia preparatoria no es lo correcto. O sea, mínimo se requiere, por decir, de 5 competencias preparatorias para llegar a una competencia fundamental y obviamente pues lograr los objetivos que se tiene previsto. Y los deportistas, el entrenador, pues nosotros nos preparamos para ganar, pero lamentablemente cuando no hay las condiciones o no se presta el presupuesto, es preocupante. Sí, bueno, en realidad aquí a mí me preocupa enormemente. Inclusive yo he hablado, se hizo el análisis de ese justamente por medio del señor presidente, se convocó una reunión el día de ayer, y yo dije que no solamente tenemos que ponernos a lamentar lo que está sucediendo, tenemos que buscar los dirigentes, como dirigentes también hacer las gestiones de buscar el auspicio, buscar auspiciantes, buscar, por decir, la ayuda a los gobiernos seccionales. La otra cuestión es también que hay muchas iniciativas que se debe de tomar, o sea, hacer conciencia de que el deporte no puede parar, porque de hecho no hay recursos, de lo que tengo entendido, de lo que se nos ha comunicado. Pero, insisto, no podemos entrenar sin tener competencias. Eso a los deportistas les desmotiva. Entonces yo proponía que se haga eventos, por decir, en el Coliseo, por decir, los fines de semana, que la ciudadanía también pueda degustar, que la ciudadanía, los jóvenes, los padres de familia vayan con sus hijos y observen eventos, por decir, de todas las disciplinas que tenemos. En todo caso, las disciplinas de mayor popularidad, de multitudes en el ámbito ya de coliseos, pues el box es una disciplina que atrae y llama la atención a todos. Tenemos el karate, tenemos el taekwondo, tenemos la lucha, el judo, deportes que también tienen su acogida. Entonces creo que eso es parte de la masificación que lograríamos, vender esa imagen también a la ciudadanía que aquí hacemos deporte y que los padres de familia también puedan arrimar el hombro para de esa manera de pronto buscar autofinanciamiento o que los padres financien a sus propios hijos y poder tener la preparación que se requiere en los eventos que organiza la Federación Ecuatoriana de Taekwondo. Gracias de antemano Telecom por la visita. Creo que esto también motiva, por decir, los medios de comunicación, en el momento que abordan, conocen un poquito la realidad que se vive y en un momento determinado no solamente decir el entrenador no tiene resultados, sino qué es lo que se da. Al deportista también le motiva, por decir, la visita les motiva saber, bueno, voy a salir en la televisión, cosas como esas. Creo que es digno de felicitarles y bienvenidos y gracias. Para Ingrid Arias, se sigue avanzando en cuanto al trabajo que se realiza dentro de la disciplina del taekwondo. ¿Cómo se da el trabajo? Cuéntanos. Pues bien, ahora hemos avanzado más, por lo que antes casi no le ponía tanto empeño, pero ahora sí, ya ahora toca poner el harto empeño. Expectante de lo que va a ser el campeonato que se avecina. Sí, hay que trabajar bien para poder sacar resultados. ¿Qué es lo que te ha dicho, profe? Que no debo mirar hacia abajo y que siempre mirar hacia arriba y hay que sacar muchos resultados y que
hay que perder y ya. ¿Has tenido competencias ya? Sí, sí he tenido algunas competencias. ¿Cómo te ha ido en las competencias? Pues bien, bien. Sí. Naiderin Guamán, que logró el ascenso en el mes de diciembre, ya lleva 7 años practicando el taekwondo y ahora lo hace como profesora. Sí, yo digamos ya me miran con cinturón primer dan, ¿no? Ascendí en este diciembre, primer dan como para ascender ya digamos a ser profesora y pues yo digamos ya llevo aquí 7 años entrenando y pues ahora me gusta el deporte digamos hacer profesora de punsé, donde digamos lleva artes marciales, por los bloqueos de defensa personal y pues de eso estoy aquí, pues ese es el entrenamiento, lo que más básico hago, solo hago punsé entre más patadas y peleas y todo eso, más lo que me dedico es en defensa personal y todo eso. ¿Cómo fue tu etapa de deportista? Fue muy complicada, primeramente es digamos que por plata primero, otro por los estudios, pero digamos para todo no es imposible, ¿no? Sino fácil. Y pues nada, aquí he ido con las ganas, con actitud, aunque unos días malos, pero aquí digamos se viene a gritar, ¿no? A dejarse todo de lo malo y pues a hincharle ganas a todo el deporte que le guste. Creo que tus compañeras también puedan aprender un poquito de lo tuyo. Sí, yo digamos les he hablado mucho, digamos a veces se sentaba ahí y pues les decía que den consejos y todo eso, y siguen ahí. Bueno, seguirás apoyando entonces. Sí, mucho.